La Chiquis llegó a esta veterinaria para que la esterilizaran, pero los médicos también aprovecharon para hacerle un chequeo general y tomarle la temperatura, pues con el calor que se ha sentido en las últimas semanas, esta perrita chihuahua llegó agotada y se le veía desganada. La verdad sí es muy frecuente que lleguen pacientes en estado de prechoque o choque por el calor o con quemaduras bastante graves en los cojinetes. Para evitar que los animales de compañía se enfermen o mueran en esta época de calor extremo, lo principal es no pasearlos cuando el sol esté en su máximo apogeo. Deben salir preferentemente muy temprano o por la tarde-noche cuando ya no haga calor y el piso esté más fresco. Asimismo, debemos resguardarlos en lugares con sombra. Podemos estar cambiando su agua del día unas dos o tres veces al día para que esta agua esté fresca. Es válido ponerles hielo, puedes disminuirle la temperatura del agua y esto puede ser un poquito más placentero al momento de que ellos la consumen y que obviamente, bueno, regula un poco más la temperatura. En esta temporada de calor existen algunos mitos que los especialistas piden descartar. El retirar estas capas que habíamos mencionado, o sea, la doble capa de pelo no es para nada buena alternativa, porque precisamente nos metemos con la termodinámica natural que ellos tienen en cuanto a la regulación del calor y que estas capas de aislamiento pues las estamos eliminando. Ponerles alcohol para refrescarlos tampoco es recomendable. De hecho, sí es un gran conductor del frío, pero obviamente no es aconsejable que ustedes lo estén haciendo en casa, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si tiene alguna heridita o algo, podemos lastimarlo un poco más, puede lamerse el alcohol y entonces intoxicarse con el alcohol. Tanto gatos como perros pueden sufrir choques de calor si no se les cuida. Incluso asolear los demás podría provocarles cáncer y otras enfermedades, pues al final son seres vivos y el calor los afecta de igual forma que afecta a cualquier persona. Rubén Mendoza, Fuerza Informativa Azteca.